Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos, acá estamos. Este mandato misionero que hoy recibe en conjunto la renovación Neo al Congreso. Y el canal es ese, el que hoy lo estamos presentando. Innovación Federal dentro de Unión por la Patria. Señoras y señores, bienvenidos a nuestros candidatos. Y aquí están ellos. Que se escuchen los aplausos, porque esta es una jornada de trabajo, es una jornada donde los vamos a ver de aquí en más. Y hoy nos acompaña Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria. El canciller también, Gafiero, que hoy nos está acompañando junto al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Guad, nuestro gobernador electo, Hugo Pasalacqua. Y aquí están, desde la Innovación Federal, candidatos a senadores, Sonia Rojas de CUT, Carlos Arce, candidatos a diputados nacionales, el Colo Bancic, Yamila Ruiz, junto a nuestro vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli. Cuando hablamos de este mandato misionero, y este es un gran equipo de trabajo. Primero, los fotógrafos, ¿ya han tomado las fotografías? Sí, a los colegas de prensa, gracias, que de eso se trata. Los vamos a invitar ahí tomando ubicación, pero antes queremos compartir una proyección digital. Está todo listo mientras se van acomodando nuestros invitados especiales. Queremos compartir con ustedes esta proyección digital. Por eso arranca el espacio que vamos a compartir con la Nación, con nuestro candidato a presidente Sergio Massa y Agustín Rossi, con un valor muy importante también haber conseguido en el seno de una composición tan amplia como es el peronismo, la unidad, la unión. Entonces, unión con unión, la unión provincial, la renovación con la unión alcanzada a nivel nacional, es un valor importantísimo que ya lo posicionó a Massa como el precandidato más optado por la gente frente a los demás candidatos. Y acuérdense lo que les digo, va a ser el más votado de las PASO. Y así se fue tejiendo, ustedes saben, nuestra relación con el hoy candidato a presidente de la Nación no es nueva. Somos renovadores, compartíamos ya una idea de renovación, de apertura. Conoce la provincia como el mejor candidato nacional, recorrió varias veces. Ayer mismo hemos plasmado uno de los elementos de una de las construcciones de mayor importancia para los misioneros, que es el espacio económico común con una ley, y donde Massa se puso al frente del pedido de misión. El proyecto del espacio común de la economía, del conocimiento ahora y con todo el arsenal de objetivos nuevos, por eso nuestro nombre Innovación Federal, estamos innovando desde aquí, desde Misiones hacia la Nación. Y con ese antecedente, eso fue determinante a la hora ni siquiera de elegir, no teníamos duda de que si había una continuidad después en los acuerdos electorales con la Renovación Nacional y con quien nos tendió una mano y está con nosotros, como está con otras regiones del país, como debe ser, si queremos cambiar la realidad argentina. Entonces, bueno, así nació, con esa vibra, nació la forma. Unión por la Patria. Y quizás este sea un sueño hecho realidad, ¿no? Cuando hablamos de un frente renovador que llega directamente a la Nación. ¿Comenzamos con él? Sí.
nuestro invitado especial, y lo queremos escuchar, nuestro próximo presidente. Así, señoras y señores, el pueblo de la provincia de Misiones, la Tierra Colorada, lo escucha al precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. La verdad es que estar hoy en Iguazú para nosotros es muy especial. Es especial porque vinimos a uno de los puntos donde la Argentina se abraza con Paraguay y con Brasil, y además donde queda más claro que en ningún otro lado la dimensión territorial y la complejidad y las diferencias que tiene las distintas regiones de nuestro país. Venir a Iguazú, que es un símbolo de la belleza y de los recursos naturales, pero también del cuidado del medio ambiente. Y venir a Misiones, que de alguna manera es ese brazo extendido de la patria que entra hacia el centro de nuestra Sudamérica y que tiene el 92% de su frontera que no limita con la Argentina, que limita con otros países. A veces cuando peleamos por la zona aduanera extendida, cuando como hoy con Oscar firmamos los acuerdos de conectividad para toda la provincia con una inversión muy importante de casi 1.000 millones de pesos, cuando vemos la importancia de la reactivación del puerto y entendemos que la hidrovía no puede tener una mirada solo para el corazón sojero de la Argentina o para el corazón maicero de la Argentina, sino que tiene que tener una mirada puesta en lo que son nuestras economías regionales. Cuando en la mesa del Mercosur discutimos las cuestiones vinculadas a obras como las de conectividad eléctrica, que hoy estamos poniendo en marcha, y además licitando nuevas energías renovables, porque la biomasa es una enorme oportunidad de futuro para Misiones y para la Argentina en términos de generación eléctrica. Cuando nos sentamos con el gobernador y con los productores a trabajar en términos de mejorar el precio de la yerba o del té, lo que estamos es poniendo la mirada sobre la Argentina real. No somos aquellos que nos dedicamos a pasear por los canales de televisión haciendo eslogans contra otro sector político. Somos, de alguna manera, los que sentimos que la mejor tarea que puede llevar adelante un dirigente político es la de hacer, es la de trabajar y resolver todos los días problemas, sabiendo además, como saben ustedes, que gobernar no es tomar todos los días decisiones agradables. A veces hay decisiones que se toman que le gustan a todos y hay otras veces que son las que hay que tomar porque de alguna manera sirven para resolver el mediano y largo plazo de nuestra patria, de nuestra provincia, de nuestros municipios. Yo vine hoy a agradecerles y a contarle a la Argentina que acá hay 78 ciudades o localidades en la provincia de Misiones y que acá están acompañando a nuestros candidatos a senadores, a nuestros candidatos a diputados nacionales, a nuestra fórmula nacional, los 78 intendentes de la provincia de Misiones, que para nosotros es un orgullo. Pero también de alguna manera a consolidar un mensaje que planteaba recién el ingeniero Carlos, no sé cada uno de ustedes cómo le dice, que tiene que ver con el mensaje de nuestras marcas. La renovación permanente que tiene que vivir la política. Tenemos que todo el tiempo abrir los brazos, convocar nuevos sectores,
sentir que la participación de los jóvenes no es un problema, sino una oportunidad para enfrentar los nuevos desafíos. Uno cuando ve Silicon Misiones se da cuenta que esa mirada de innovación está puesta en preparar a los jóvenes de Misiones para el futuro e incorporar jóvenes a nuestra gestión, a nuestra tarea de gobierno, tiene que ver precisamente con preparar en un mundo en el que la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, la conectividad y la brecha digital juegan un papel central. ¿Cuál es el chico que va a ser más desventajado, que va a vivir con más desventajas en el futuro? El que no tenga conectividad, el que no esté preparado para la programación, el que no tenga su propio equipo, su propia tableta, su propio celular, el que no tenga la oportunidad de estar conectado en un mundo que compra el talento y el trabajo que surge de la cabeza, de la creatividad de muchos de ellos. Y Misiones, en ese sentido, hace muchos años ya que lidera. Acá vi, hace muchos años ya, la primera escuela de robótica. Acá vi como chicos, estudiantes de escuelas técnicas, le enseñaban a otros chicos del país a medir la humedad del suelo desde un teléfono celular con un chip y con sensibilizadores en distintos lugares del suelo. Hace muchos años, cuando hablar de robótica parecía una cosa lejana, ajena. Y ese liderazgo que lleva adelante Misiones tiene su origen en la idea de la unión, de la concordia, de la unidad en la diversidad. Podemos convivir con aquellos que pensamos distintos. Podemos compartir trabajo construyendo una idea común con aquellos que no son iguales a nosotros, pero que tienen el mismo sueño de una provincia y de un país mejor, más justo, más integrado, más federal. Somos renovadores porque queremos seguir ampliando la participación de la sociedad en la política. Somos la unión frente a aquellos que plantean la Argentina sin moneda, dividida, peleada, la idea del exterminio del que está enfrente como una forma de construir, cuando en realidad conduce y convoca el que convence, no el que extermina o pretende transformar al otro simplemente en un ser inexistente en la política, solo desde la violencia. Y somos la patria. Somos la patria porque miramos federalmente a la Argentina en todos sus recursos, cuando otros la miran solo desde Buenos Aires. Somos la patria porque creemos en la conectividad federal como una forma de integrar a nuestros jóvenes. Somos la patria porque miramos las economías regionales e invertimos en infraestructura eléctrica, de puertos, de caminos, mientras otros, cuando gobernaron, solo miraron las obras de la Ciudad de Buenos Aires. Somos la patria porque estamos convencidos de que tener nuestra propia moneda y no entregar nuestra moneda a otro país también es soberanía, y somos la patria porque tenemos nuestro propio proyecto de desarrollo. Creemos en el trabajo porque es un valor central para la movilidad social ascendente. Creemos en la educación pública, gratuita, de calidad, inclusiva, con tecnología. Y creemos sobre todas las cosas que la igualdad de oportunidades en un país federal se da cuando en cada rincón de la Argentina haya un chico que sienta que haya nacido en el lugar que haya nacido, puede soñar con ser ingeniero, abogado, presidente o simplemente por su talento querer con su creatividad conquistar al mundo. Ese es el país que tenemos que construir. Sabemos que nos tocaron superar momentos complicados. Gobernamos una Argentina condicionada por un acuerdo con el Fondo Internacional
al que nosotros no fuimos a buscar la plata, plata que no quedó en la Argentina. Condicionada porque además le tocó enfrentar un momento global muy complejo, de pandemia, con caída de 10 puntos del producto. Un momento especial para gobernar porque nos toca enfrentar una sequía, la peor de la historia. Pero sepan que tenemos el coraje para enfrentar los problemas y el corazón vibrante para construir esa Argentina de futuro que nos merecemos. Creemos en el federalismo porque es la patria. Creemos en la inclusión de cada municipio porque es el primer mostrador de la democracia. Y creemos en que la unión por la patria, la renovación y la concordia son el camino para Misiones y para la Argentina. Muchas gracias. Sergio Massa, candidato a presidente, Unión por la Patria. Y ahora lo invitamos, gobernador, también lo invitamos, porque llega la renovación NEO 2.0 al Congreso. ¿Llega? Lo escuchamos, gobernador. Bueno, muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes por venir. Sergio, nosotros es un... Para nosotros es muy importante este momento poder compartirlo contigo, con tu equipo de trabajo, con quienes construimos la política desde los diversos sectores. Y te digo que esto, en el hecho de saber la generosidad de parte tuya, cuando venías acá sabemos que tenés una tarea muy importante en lo que es la cumbre del Mercosur. Hoy estuvimos durante toda la tarde en eso, en tu función de ministro. Tu voluntad fue de que nos podamos reunir, que podamos compartir.